El Partit Popular ha criticat a través dels seus senadors per la província de Castelló el pressupost general de l'Estat per al 2009. Els populars han afirmat que no és cert, com s'ha afirmat des del PSOE, que aquestes xifres siguin les millors que ha tingut mai la comarca del Baix Maestrat. A més, el senador Juan José Ortiz ja ha anunciat la presentació d'al·legacions per tal de demanar que s'incloguin partides per a portar a terme projectes importants per a la zona nord de la província. Pressupostos que a nosotros no nos satisfacen en nada, que vamos a presentar la enmienda teniendo en cuenta no aumentar el gasto público en demasía, porque sabemos que estamos viviendo un momento de crisis económica pues muy, muy sustancial, y por lo tanto nuestras enmiendas irán siempre dirigidas a no perder la reivindicación de las obras importantes de la provincia de Castellón y de la comarca que nos encontramos, pero, como es lógico, atemperando lo que es iniciativa con la cantidad presupuestaria que no dispare, como decía antes, el aumento del gasto público. Els populars també han denunciat que aquest pressupost és partidista, ja que en funció del partit que governa les diferents poblacions, la inversió prevista és major o menor. Hay una cuestión que nos preocupa muchísimo y que, bueno, pues se hace normalmente y que sí que yo de estos presupuestos generales del Estado veo en esta comunidad y desde luego en esta comarca, y es que son unos presupuestos eminentemente partidistas. Según el color político del municipio, vemos que hay una consignación para algunas partidas y otras no para. Y cuando vas viendo, da la casualidad que si son del Partido Socialista sí que tienen consignación y si son del Partido Popular, una vez más, no tienen consignación. El PP també ha acusat el govern de Zapatero de no parlar de crisi econòmica i elaborar unes xifres com les presentades.